por 7 a la beta. Ya, ¿qué cosa es 80n? Vamos, hay que juntarlo. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. 2 al alfa más 4, ¿por cuánto? Por 5 a la 1, por 7 a la beta, ahí está. Ahora sí, hey, hay que sacar la cantidad de divisores de 80n. ¿Cuánto sería eso? Fácil. Más 1, más 1, más 1. No lo olvides. Te lo pongo en rojo para que lo notes. Más 1, más 1, más 1. Tú sabes que la cantidad de divisores se obtiene descomponiendo canónicamente, sumándole 1 al exponente y multiplicando esos valores. Sería alfa más 5 por 2. Y acá sería beta más 1. Divisores. Ahora sí concluimos lo que dijo. Sabiendo que si se multiplica por 35 y 80, su número de divisores queda triplicado. O sea, si se multiplica por 35n, su número de divisores queda triplicado. Triplicado es por 3. ¿Quién? Su número de divisores, o sea, la cantidad de divisores de n. Y cuadruplicado respectivamente. O sea, la cantidad de divisores de 80n queda cuadruplicado. Cuadruplicados por 4. ¿Quién? La cantidad de divisores de n. Listo, de ahí vamos a sacar los valores. Ya, ¿cuánto vale esto? Acá está. Cantidad de divisores de 35n. Alfa más 1 por 2. Y acá, beta más 2. Queda triplicado, ¿qué cosa? La cantidad de divisores de n. ¿Cuál es la cantidad de divisores de n? Más 1 más 1. Sería alfa más 1 y sería beta más 1. Listo, ahorita lo solucionamos. Ahora dame la cantidad de divisores de 80n. Acá está. Sería alfa más 5 por 2 y acá sería beta más 1. Es 4 veces la cantidad de divisores de n. Ahí está. Sería alfa más 1 y sería beta más 1. Muy bien, ahora sí, mira cómo lo soluciono. Chao alfa más 1, chao alfa más 1. Y ahora, profe, miembro a miembro, multiplicamos miembro a miembro. Vamos, ¿cuánto sería acá? 2 beta más 4, ¿esto es igual a qué? A 3 beta más 3, se acabó. Esto pasa a restar y esto también pasa a restar. A ver, 3 beta menos 2 beta, sale beta. 4 menos 3, 1. Acabo de descubrir el valor de beta. El exponente ya lo tengo. Acá igualito. Lo que es igual en la ecuación. Chao beta más 1, chao beta más 1. Ahora, miembro a miembro, aquí, aquí, sería 2 alfa más 10. Y acá sería 4 alfa más 4. Chequea. Esto pasa a restar y esto acá sería 6. Acá sería 2 alfa. Mitad, mitad. Alfa es 3. Listo. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es alfa más beta. Alfa más beta. Alfa es 3. Beta es 1. La respuesta es 4. Reconstrucción. Chivolada. Muy bien. Vamos a la 46. Lo armamos acá, lo terminamos allá. Ya. Dice, sea n. Estos son los clásicos, ¿ah? ¿Eh? Profe, ¿y esto se entra? Claro, BBB. Año 2005, 2006, 2007, 2008. Verifica los exámenes de admisión, etc. Ya, sea n 3 a la y por 5 a la z. En vez de por, pongo punto, ¿eh? Para no confundirme con x. Ya, esa es la descomposición canónica. Obviamente, ¿no? Al toque te das cuenta. Ya, ahora, ¿qué dice? Al dividir n entre 3, allá, está diciendo que n se divide entre 3. Ya, a ver, ¿qué consigo si divido n entre 3? N es todo esto, sería 3 a la y por 5 a la z, se divide entre 3. Ahora, cociente de bases iguales, 3, 3, los acá hay un 1, ¿eh? Cociente de bases iguales, los exponentes se restan. Sería 3 a la y menos 1 por 5 a la z. Y ahora, ¿qué voy a sacar? Cantidad de divisores de n entre 3. Eso es lo que voy a sacar. ¿Y cómo lo saco? Acá nomás, BBB, acá nomás. Más 1 más 1. ¿Cuánto sería? Fácil, sería y
Z más 1. Más 1 menos 1, chao. Eso sería. Muy bien, dice que al dividir entre 3 se suprimen 6 divisores. Muy bien, esto lo subo acá para que lo notes bien, ¿ya? Dice que al dividir entre 3 se suprimen 6 divisores. Suprimir es restar. Vamos. Cantidad de divisores de n menos cantidad de divisores de n entre 3. Dice que se suprimen 6. Así se plantea. Dice que al dividir entre 3 se suprimen 6 divisores. Y al dividir entre 5, allá. O sea, dice que ese mismo número se va a dividir entre 5. Pasará por otra cosa. Si se divide entre 5, tiene que pasar otra cosa. Ya, ¿cuánto vale n? N está acá. 3 a la y por 5 a la z. Lo reemplazamos acá. 3 a la y por 5 a la z. Ahí está. Cociente de bases iguales. Los exponentes se restan. Sería 3 a la y por 5. Acá hay un 1. A la z menos 1. Y ahora mira, cantidad de divisores de n entre 5, fácil. Acá nomás, lo pongo en rojo para que se note, más 1, más 1. ¿Qué quedaría? Quedaría y más 1, factor de z, porque más 1 menos 1 se va. Ya, ¿y qué dice? Al dividir entre 5 se suprimen 4 divisores. Ya, entonces cantidad de divisores de n menos cantidad de divisores de n entre 5 se suprimen 4. La pregunta es, hallar y más z. Ah, ya, me está pidiendo y más z. Normal. Ya, chicos, hay que reemplazar esto. Cantidad de divisores de n. Acá está n, su descomposición canónica. Más 1, más 1. Y más 1, z más 1. Ya, sería y más 1. Z más 1. Menos cantidad de divisores de n entre 3. Acá está. Acá ya lo hemos sacado. Y, z más 1. Es y, z más 1. Y dice que se suprime en 6. Ahora, factor común. Mira cómo actúa. Sería z más 1. ¿Qué queda dentro? Y más 1 menos y. Y esto es igual a 6. Ahora sí. Más y menos y. Chao, chao. Ya, el 1 no afecta. Quedaría z más 1 es igual a 6. Pasa a restar. ¿Sabes cuánto vale z? 5. Listo. Ahora, el otro igualito, actuamos. Cantidad de divisores de n. Acá está n. Sería y más 1. Sería z más 1 menos cantidad de divisores de n entre 5. Acá está. Sería y más 1. Y acá sería z. Se suprimen 4. Factor común. Y más 1, y más 1. Mira qué rápido. Sería y más 1. ¿Qué queda dentro? Z más 1 menos, menos Z. Y esto es igual a 4. Mira, 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 qué fácil. Chau, chau. El 1 no afecta en nada. Entonces, Y más 1 es igual a 4. Vas a restar. Y es 3. Ya tienes el valor de Z 5, Y 3. Me han dicho Y más Z. Sería 3 más 5, 8. La respuesta correcta en este caso sería 8. Una capturita de pantalla, por favor, señor director, a pesar que tenía un poco más de espacio. Normal. ¿Sí? Listo. ¿Listo? Ya está. Listo, profe. Muy bien. Ya. Ahora, la 48 es una pregunta semejante o similar a esta. Mira cómo he hecho estos dos, ¿eh? Mira cómo he hecho la 45 y mira cómo he hecho la 46. Cuando dice se suprime, se entiende como una resta. Pero hay otra forma de entender también resta. Cuando te digan su número disminuye, en vez de decir se suprime, te van a decir disminuye. Ya, a ver, la 48, y de ahí me voy a otro tipo que es más importante. Ya van a ver. Muy bien, ahora sí. Ya, fíjate acá. Muerto estos dos ejercicios. Un hito más de este tipo. Vamos a la 48. Ya, ¿qué dice la 48? Dice, un número contiene como divisores primos únicamente a 5 y a 7. Dice que contiene a 5 y a 7 como divisores primos, elevados a la A y a la B. No te olvides. Esto es un DC. No lo olvides. Nunca. Ahora sí.
Si n se multiplica por 25, mira lo que está pasando con n. Se multiplica por 25, con lo cual 25 es 5 al cuadrado por. ¿Y cuánto vale n? Ahí lo tienes. N es todo esto. Sería, ¿cuánto sería? 5 a la A por 7 a la B. Ahora BB. Esto ya es operativo. Producto de bases iguales. Los exponentes se suman. El orden lo puedes cambiar. 5 a la A más 2 o 2 más A, como quieras. Por 7 a la B. Listo, chicos. Ahora mira. La cantidad de divisores de 25n. ¿Cuál sería la cantidad de divisores? Más 1 más 1. No lo olvides, ¿ah? La cantidad de divisores descompones canónicamente y al exponente, sea el que sea, se le suma más 1. Ya, quedaría así. A más 3 factor de b más 1. Esto es divisores. Ya, ¿y ahora qué dice acá? Si n se multiplica por 25, sus números de divisores aumentan 6. ¿Qué es un aumento? ¿Un exceso? ¿Qué es un exceso? ¿Es una resta? Esto se plantea así. Cantidad de divisores de 25n menos cantidad de divisores de n. Dice que el exceso es 6. Porque acá dice, su número de divisores aumenta en 6. Ya, eso de repente no lo dominabas. Esto acabo de hacer, esto acabo de hacer. Y si n, mira lo que dice, y si n se divide entre 7, te lo hago notar así. ¿Qué pasa si n se divide entre 7? Para que lo notes, ¿ah? Ya, lo primero que tienes que saber, ¿qué cosa es n? 5 a la a por 7 a la b entre 7 a la 1. Ya, cociente de bases iguales, los exponentes se restan. Esto quedaría 5 a la a y acá quedaría 7 a la b menos 1. Ahora dame la cantidad de divisores de n entre 7. Vamos, sería así. Más 1, más 1. Ya, ¿qué quedaría acá? A más 1, ¿factor de qué? De B. Listo. Ya, ¿qué dice acá? Y si n se divide entre 7, su número de divisores disminuye en 5. O sea, ese disminuye, es parecido al 46 que decía, se suprimen 4 divisores. Se plantea así, cantidad de divisores de n menos cantidad de divisores de n entre 7. Dice, disminuye en 5. Y la pregunta es, calcular la suma de las cifras de n. Ya, ya está planteado. Mira, uno es con multiplicación y otro es con división. Cuidado, así no me viene, es chivolada. Ya, a ver, cantidad de divisores de 25n sería a más 3, ¿factor de qué? De b más 1, menos cantidad de divisores de n. N está arriba, este es n, n está arriba. Cantidad de divisores. Más uno, los exponentes, pues. A más uno, factor de B más uno, es igual a 6. Ahora sí, factor común. Mira cómo trabajo. Factor común, B más uno, ¿qué queda dentro? Quedaría A más 3. Y el menos afecta a los dos. Menos A menos uno, igual a 6. Mira qué fácil. Chao A, chao menos A. Sería B más uno. Y acá 3 menos 1, 2, igual a 6. Eso todavía afecta. Se vale 2. Claro, bebé. Claro que sí. B es 2. Correcto, joven. Correcto. Ahora, el otro. Cantidad de divisores de n. Acá arriba está. Sería A más 1, factor de B más 1, menos. Cantidad de divisores de n entre 7. Acá está. Sería A más 1, B. Y esto es igual vale 4. Ya, B vale 4, me dicen. Ya, vamos a ver. Claro que sí. A ver, A más 1, ¿qué quedaría acá? B más 1 menos B. A ver, perfecto, amigo. Chao, chao. El 1 no afecta, entonces A más 1 es 5. Y esto pasa a restar. Lo que dice tu compañero es correcto. A vale 4. Y ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la suma de las cifras de n. Ya, este es n. Este es n. ¿Qué es n? 5 a la a. O sea, sería 5 a la cuarta, pues. 7 a la b. O sea, 7 al cuadrado. Ya, a ver, ayúdame. 625 por 49. ¿Cuánto sale? 6. Porque 5 a la cuarta es 625. Y 7 al cuadrado es 49. ¿Cuánto sale? Al toque dilo.
¿Cuánto sale? Habla. ¿Cuánto, vamos, profe? 625 por 49. Vamos. Nada. ¿Cuánto sale? ¿30,625? Sí. Sí, profe. Ya, ha dicho la suma de las cifras. Ha dicho la suma de las cifras de n. O sea, sería 3 más 0 más 6 más 2 más 5. Déjame ver, a ver. ¿Seguros? A ver, 6, 9, 11, 16. ¿Sí? ¿La respuesta? Déjame ver la clave. Sí, sí, 16, la A. La respuesta correcta sería 16. 9 más 7, 16. Muy bien, ahora sí. Chicos, yo te he dado 10 de oro, o sea, 10 problemas tipo, aparte de toda la teoría que hemos hecho. Pero este sería como el 11 de oro. La pregunta 2, 3, 4. Sería que un número sea Bessie con otro. Vamos, empezamos con el número 1. Chequea. Yo te lo voy a hacer rápido, no te preocupes. Ya, este es múltiplos que ya hemos trabajado, pero vamos a recordar. Dado el número 9,520, mira lo que me dice. Dado el número 9,520, el número de divisores que no son múltiplos de 40. ¿Te acuerdas cómo lo hacíamos? Ya, lo primero que tienes que hacer es descomponer canónicamente. Sería 2 a la cuarta, por 5 a la 1, por 7 a la 1. Por 17 a la 1. Ya, ahora voy a sacar la cantidad de divisores de 9,520. Ya, sería así. Más 1, más 1, más 1, más 1. No te olvides, ¿eh? Pero eso se hace mentalmente, tú sabes. A ver, 5 por 2, 10. Por 2, 20. Por 2, 40 divisores. Ya, ahora, ¿qué voy a sacar? Me está diciendo que no son. Que no son, no los que son. ¿Qué dice acá? El número de divisores que no son múltiplos de 40. Ya, el total de divisores es 40. Ahora sí voy a sacar los divisores múltiplos de 40. De la descomposición canónica principal formamos 40. ¿Qué sería acá? 2 al cubo por 5 a la 1. Ya, ¿cuánto es 5 por 8? 40. Acá había 2 a la cuarta. Y si he sacado 2 al cubo, queda 2 a la 1. El único 5 que había salió. 7 a la 1, 17 a la 1. Ya, divisores múltiplos de 40. Se trabaja solo con el corchete, no lo olvides. Más 1, más 1, más 1. Ya, ahora sí. Divisores múltiplos de 40. 2 por 2, 4 por 2, 8. Profe, pero a ti no te han pedido eso. Sí, me han dicho el número de divisores que no son múltiplos de 40. Si al total de divisores de 9,520 yo le resto los divisores múltiplos de 40, ¿qué crees que me saldrá? Los divisores que no son múltiplos de 40. Ya, a ver, acá, en total, ¿cuántos son? 40 divisores. ¿Cuántos son múltiplos de 40? 8. ¿Cuántos no son múltiplos de 40? 32. Chi, volada. Muy bien, a partir de acá, préstame atención porque este es otro tipo de ejercicio. Vamos, el número 2. ¿Cuántos divisores de P? Allá. Me está preguntando, divisores de P. Son primos entre sí. Aprende, son Pesi. Primos entre sí, coprimos, primos relativos, o PESI, son aquellos números que admiten como único divisor en común a la unidad, y eso ya te he enseñado, un M, ya, atiende, el orden manda, es de P hacia M, esto manda, ya, esto manda, el primero manda, ya vas a ver cómo, ya, ahora me dicen P, ya, ¿qué dicen de P? Me dicen 15 a la cuarta por 20 al cubo por 35 al cuadrado. Ya, ¿y qué dicen de M? Me dicen 16 a la 10 por 49 a la octava por 11 a la novena. Ya, te hago una pregunta. ¿Esto es una descomposición canónica? 15, 20, 35, 16, 49, 11. ¿Es una DC o no? Dilo, ¿sí o no?
Habla. No. Perfecto, no. Hay que descomponerlo canónicamente. Y al final te va a salir así. Esto es lo que te va a salir al final. Lo vas a descomponer. 2 a la sexta, por 3 a la cuarta, por 5 a la novena, por 7 al cuadrado. Eso es P. ¿Y qué cosa es M? 2 a la 40 por 7 a la 16 por 11 a la novena. Ya, listo. Tú lo vas a descomponer canónicamente y al final ese es el resultado que te va a dar. Ahora sí, vamos de frente al problema. Profe, ¿qué? ¿El problema no es ese? No, vamos al problema. Me está pidiendo los divisores de P. Los divisores de P. Que sean P si... con M. O sea, el orden manda. De P respecto a M. El que importa es P, no M. Ya, aprende. O de repente sabes. A ver, para que un número sea P si con otro, ¿cuál es la regla? ¿Quién me lo dice? A ver, dímelo un segundo. Si no lo sabes, yo lo digo, porque la mayoría no sabe. Repito, para que un número P sea divisible, o sea, P si con M. Dilo de nuevo. No te escuché. Que no tengan factores en común. ¿Qué más? Sí, tienes noción. Ya, pero no lo dijiste completo. Para que P sea P si con M en ese orden, no tiene que tener factores o divisores comunes, sin importar el exponente. Acá hay 2 a la sexta. Y algunos creen, si elimino 2 a la sexta, queda 2 a la 34. No funciona así. Chao 2, no importa el exponente. Chao 2, profe, no queda nada. Chao 2. Ahora, acá, 7 al cuadrado, 7 a la 16. Chao 7, no importa el exponente. Y como te digo, el que manda no es M, manda el primero. Así es que yo trabajo con esto que queda. Esto que me está sobrando, ni me interesa. Es de P, P si con M. Ya, y ahora... esto lo puedo poner acá y hacer doble trabajo, ser más veloz y hacerlo así. +1, +1. ¿Cuántos divisores de P son P si con M? 5 por 10, 50. Listo, bebé. Para que un número sea P si con otro, no tiene que tener ningún factor o divisor en común, sin importar el exponente. Así es que los factores comunes se eliminan. Y no interesa que uno tenga 2 al cuadrado y otro tenga 2 a la 100. Chao, chao. Sin importar el exponente, se elimina. Vas a tener mucho cuidado. Muy bien, ahora sí, vamos al número 3. Acasito haremos el número 3. Ya, ¿qué dice acá? Si el número... profe, ¿por qué no toma el 11? Porque es de P respecto a M. Por eso te he dicho que el orden sí importa. O sea, a mí me interesa P, lo que quede en M no me interesa, ¿entiende? Es de P respecto a M, por eso hay que saber. Ahora sí, continuamos. Ahora ya me entiendes. Por eso te digo, hay que saber eso. La gente pensaría, y el 11 más lo tomo. No, ya te has muerto si tomas eso. Ya, 2 a la 7 por 3 a la más 2, por 7 a la A, por 11. Ya, acá dice, si este número tiene 24 divisores primos con 440. Acá arribita lo pongo. Dice, divisores de N, primos, o sea, P si... cada vez que diga primos, primos entre sí, coprimos, con 440, dice que tiene 24 divisores, así lo está diciendo. 24 divisores, que son primos entre sí, con 540. Si el número 2 a la 7, 3 a la A más 2, 7 a la A y 11, tiene 24 divisores primos con 440, y era el valor de A. Ya, chicos, esto está descompuesto canónicamente. Nada tengo que hacer. Ahora, hay que compararlo con 440. Lo descompongo 440. Sería 2 al cubo por 5 por 11. Listo, ahora sí. Y ahora busco lo que me piden. Ya, yo quiero los divisores de N. Todo eso es N. Que sea dale, 3. 3 la respuesta. Ya, yo quiero los divisores de N, sí, que sea P si con 440. A ver, la jovencita que me preguntó acá, ¿por qué no el 11? Mira acá, a ver, míralo. Es de N, P si con 440, o sea, primo con 440.
Para que un número sea primo con otro, no tiene que tener factor o divisor en común sin importar el exponente. Chao 2, chao 2. Chao 11, chao 11. El 5 no me interesa. Yo no voy a trabajar, jovencito, con esto. Con la primera voy a trabajar, jovencita, con esto. El otro no me interesa. Si queden todas las cifras, no me interesa. Solo me interesa el primero. Ya, ahora mira cómo es divisores. Más uno, más uno. Sería así. A más tres. Y acá A más uno. Listo. ¿Qué cosa? Divisores. Ahora, divisores de N. Pepsi. Con 440 solo se puede igualar a divisores de N. Pepsi con 440. O sea, se igualan entre ellos nomás. A ver, atiende, ¿cuánto es esto? Sería A más 3. Tu compañera ha dicho 3, ¿eh? A más 1. ¿Y esto cuánto es? 24. A ver, creo que tu compañero tiene razón. Sería A más 3. Acá sería A más 1. Sería 6 por 4. Ahora mira lo que hacemos. Igualamos. A más 3 es 6. A más 1 es 4. Ya, A más 3 es 6. A más 1 es 4. Pasa a restar. A vale 3. Pasa a restar. A vale 3. Tu compañero tiene razón. La respuesta correcta es 3. Un pantallazo, por favor, jovencitos. Continuamos. Ahora sí. ¿Te has dado cuenta? Voy a explicar eso a la señorita que me estaba hablando. Te has dado cuenta que en 440 sobre el 5, y no me interesa, por eso te digo que manda el primero respecto al segundo, es de N respecto a Pepsi o primo con 440. Sí, ya está la captura, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ¿verdad? ¿Chicos? Sí, profe. Gracias. Muy bien, ahora sí. Ya, vamos un poquito más de estos, porque estos te sacan la mugre. Esto ha entrado el año 2009, el año 2013, el año 2014. No vayas a pensar que no. Profe, o sea, aparte de los 10 de oro que nos has dado, factorial y todo lo demás, ¿esto también viene? Claro, claro. La UNSAR copia de la UNI, y al copiar de la UNI, los problemas son de este nivel. Tienes que estar preparado a esa altura. Muy bien, ahora sí. La número 4. Ya, mira lo que me va a pedir. Ya también me va a pedir otra cosa. Hallar la suma de la inversa de los divisores. Chicos, ahora me pide la suma de la inversa de los divisores. O sea, otra operación. En los otros ejercicios me pedía solo cantidad de divisores. Hallar la suma de la inversa de los divisores de... Esto es el problema, pues. Este es el problema. Ahí no vas a poder hacerlo o te vas a rendir muy fácilmente. La descomposición canónica de eso, pues. Una pichanguita, PBB, tienes que saber, sería 3 a la cuarta por 5 al cuadrado, por 7 a la 1, por 11 a la 1. Así es fácil. Ya, hallar la suma de la inversa de los divisores de 155.925, que sean primos relativos con 728. Ya, te van a decir, pues, primos, que este número sea Pepsi con este, que sea primo con este, primo relativo, coprimo, primo entre sí. Esas son, pues, las palabras que van a hablar. ¿Qué es 728? Sería 2 al cubo por 7 a la 1 por 13 a la 1. Ya, ahora sí, vamos a identificar. Primero yo quiero los divisores de 155.925 que sea Pepsi. Primo relativo es Pepsi, pues. Coprimo también es Pepsi. Que sea Pepsi con 728. ¿Qué te dije yo hace un rato? Solo interesa el primero. Ese es el que manda. Es este respecto a este. Ya, ahora sí. Vuelvo a preguntar. ¿Para que un número sea Pepsi con otro? Para que este número 155.925 sea Pepsi con 728, ¿qué tiene que haber? No tiene que haber ningún factor o división en común sin importar el exponente. A ver, arriba. Ya, chicos. Solo este. Solo este. ¿Qué más hay? 3 no hay, 5 no hay, 11 no hay. Tú, señorita, que me estabas preguntando, solo me interesa esto, esto y esto. ¿Y cómo ahora es suma de la inversa? De antes era cantidad y de frente le ponía más 1, más 1, más 1. Pero ¿cómo ahora es suma de la inversa? Voy a hacer así. Voy a sacar eso. 3 a la cuarta,
5 al cuadrado por 11 a la 1. ¿Te has dado cuenta que he dejado el 2 y el 13 sin importancia? Es que esto ya solo hacen los que dominan. Los que no dominan ni siquiera van a saber. Van a decir, ¿y esto qué se hace? ¿Se toca? ¿Se completa? Nada, no se toca. Es del primero respecto al segundo. Solo me interesa el primero. Ya, ahora sí. A este número le vamos a sacar la suma de la inversa de los divisores. Y eso ya es fácil. Vamos, suma de la inversa de los divisores del número. El número es P3 a la cuarta por 5 al cuadrado por 11 a la 1. Grandazo, PBB, grandazo. Y esto es igual a la suma de los divisores de ese número. 3 a la cuarta por 5 al cuadrado por 11 a la 1. Entre el número, este es el número. 3 a la cuarta por 5 al cuadrado por 11 a la 1. Ya, a ver, vamos avanzando. Suma de la inversa de los divisores de 3 a la cuarta por 5 al cuadrado por 11 a la 1. Atiende. Ya, a ver, te ayudo. Que alguien multiplique esto. 81 por 25 por 11. ¿Cuánto? 81 por 25 por 11. Y yo voy sacando a un costado la suma de los divisores. De 3 a la cuarta, de 5 al cuadrado y de 11 a la 1. Vamos, ¿cuánto sale 81 por 25 por 11? Habla, mi abuela sería más veloz. ¿Cuánto? 22.000, ¿cuánto? 22.275. Ya, así de fácil. Ahora, esto, la suma de divisores incluso lo hago con método brutal. ¡Ey, brutal! Sería 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4. Acá sería 5 a la 0, 5 a la 1, 5 a la 2, 11 a la 0, 11 a la 1. Ya, suma, bebé, suma. 81 más 9, 90, 27, 30, 31. Acá sería 121, ¿o no? Ahora, 25, 30, 31, 11. Más 1, 12, ya. Esa sería la suma de divisores. Esta sería la suma de divisores del número. A ver, multiplica 121 por 31 por 12. ¿Cuánto? Multiplica. Solo es operativo. Ayúdame. ¿Cuánto? ¿Te has dado cuenta que acá han quedado factores y no me ha importado? Solo me interesa el primero, ¿entiende? Ya, ¿cuánto es 121 por 31 por 12? 45.012, me dice tu compañero. ¿Seguro? A ver, que alguien más verifique. ¿Sí? Ahora divide 45.012 entre 22.275. De hecho, sale 2, y algo. ¿2, qué? ¿En decimal va a salir? Habla. 2,0207. Ya, 2,0207 y continuará. La alternativa correcta la B, solo que pone el punto decimal o la coma decimal. 2,0207, ¿ya? A ver, otro parecido. Ya estás entendiendo, ¿verdad? Ya, esto es que un número sea PESI con otro, que un número sea primo relativo con otro, que un número sea coprimo con otro, que un número sea primo entre sí con otro. Ya, a ver, el otro, el 5. Hallar el producto de los divisores. Ahora ya también pide producto de los divisores. Chequea. Hallar el producto de los divisores de 10.164. Su problema es la descomposición canónica. No te das problemas. Chivolada es 2 al cuadrado por 3 a la 1. Lo descompones nomás. Por 7 a la 1 por 11 al cuadrado. Y 114. ¿Cuánto es 114? Sería 2 a la 1 por 3 a la 1 por 19 a la 1. Verifica. 6 por 19 es 114, ¿verdad? Hallar el producto de los divisores de 10.164 que sean primos entre sí con 114. Chivolada, BBB, chivolada. Ya, y hasta con eso estás dominando, güey. Te está diciendo los divisores de 10.164 que sean PESI con 114. Listo, chicos. Chivolada. Manda el primero, no lo olvides, te lo he dicho desde el inicio. Para que un número sea PESI con otro, no tiene que tener ningún factor o divisor en común sin importar el exponente. Chao 2, chao 2. Chao 3, chao 3. Listo, ya no hay más.
Y a mí no me interesa el 114, solo para eliminar es, juego con esto. O sea, voy a jugar con 7 a la 1 y 11 al cuadrado. A eso le voy a sacar el producto de divisores del número. Y eso es pechigolada, chicos. Ese es el número, pues. Producto de los divisores de 7 a la 1 por 11 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 7 a la 1 por 11 al cuadrado. ¿Elevado a la qué? Elevado a la cantidad de divisores de 7 a la 1 por 11 al cuadrado. Eso es PBB. Ahora, a ver, trabajemos un poquito mejor. ¿Cuánto es 7 por 121? ¿Cuánto es 7 por 121? ¿No sería 847? Y sería raíz cuadrada de 847. Elevado a la cantidad de divisores. A ver, 7 a la 1 por 11 al cuadrado. Cantidad de divisores de 7 a la 1 por 11 al cuadrado. ¡Chivolada, PBB! Más 1, más 1. Sería 2 por 3, 6. Listo, eso se coloca acá. ¿Qué te he enseñado yo cuando hice ayer varios ejercicios? Mitad chao, mitad 3. Listo, bebé. ¿Te acuerdas qué te he enseñado? Producto de divisores de 847, saldría 847 al cubo. ¿Te acuerdas que te dije que esto siempre va a ser igual a eso? Solo que le voy a un exponente y la respuesta sería 847 al cubo. Muy bien, vamos a una pregunta. El 6 es una pregunta fuerte también, interesante. Te revienta, bebé. Vamos a la 7 que entró en el examen de admisión. Año 2009, examen de admisión de la UNSAC. Me acuerdo. Y la gente cayó, ¿eh? La gente cayó feo. Si el número A, 2 a la cuarta, por 15 a la B, por 5 a la B, tiene 7 divisores que son primos entre sí con 12 a la B. ¿Sabes qué te está diciendo? Divisores de A, que son primos entre sí con 12 a la B. Eso te está diciendo. Y dice que eso es 7. Tiene 7 divisores que son primos entre sí con 12 a la B. O sea, esto no es un DC. Acá está muerto. Esto no es factor primo. Hay que descomponerlo. A ver, A sería 2 a la cuarta. ¿Qué cosa es 15? 3 por 5 a la B. Por 5 a la B. Muy bien. Esto acá, esto acá. A ver, A sería 2 a la cuarta, por 3 a la B, por 5 a la B, por 5 a la B. Ya, ¿qué sería A? Sería 2 a la cuarta, por 3 a la B, por 5 a la 2B. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. Ahí está su DC. Ya, y eso dice que hay que comparar ¿con quién? Con 12 a la B. ¿Qué cosa es 12 a la B? Vamos a ver acá, 12 a la B sería 2 al cuadrado por 3 a la B. Ya, ¿y qué sería eso? Sería aquí, aquí. Sería 2 a la 2 a la B por 3 a la B. Listo, chicos, ya lo tengo. Sería 2 a la 2 a la B por 3 a la B. Muy bien, no tengo espacio ahí. Vamos a trasladarlo a casito. Fíjate acá. ¿Cuánto vale A? Ya, ya lo tenemos. A es 2 a la cuarta por 3 a la B por 5 a la 2B. ¿Y cuánto es 12 a la B? Esto vino en examen de admisión. La gente murió, ¿ah? ¿Eh? Año 2009 todavía. O sea, si tú estás pensando que estos ejercicios son novedosos del 2018, te equivocas, son antiguos. Y hay que dominar. 12 a la B es 2 a la 2B. Por el otro, 3 a la B. Ya, ahora sí lo sacamos. Chequea. Yo quiero los divisores de A que sean PESI con 12 a la B. Para que un número sea PESI con otro, ¿qué tiene que ver? A ver, ¿qué dice la regla? No tiene que tener ningún factor o divisor en común sin importar el exponente. Y es de A respecto a B. No te confundas. Chao 2, chao 3, listo. Ahí sí estaba medio perfecto, porque en el 12 a la B no quedó nada. No como acá, ¿eh? Que no sabías qué hacer. Ten cuidado. Ya, como dice divisores, se trabaja solo con el exponente. Sería 2B más 1 divisores. Ahora igualamos. Divisores de A, PESI,
con 12 a la B. Solo se puede igualar a divisores de A, P, sí. Con 12 a la B. ¡Chivolada! Ya, ¿qué es esto? 2B más 1. ¿Y qué es esto? Divisores de A, P, sí, con 12 a la B, 7. Pasa a restar. Sería 2B igual a 6. Mitad, mitad. B es 3. Profe, ¿y ahora qué? ¿B es 3? Claro. Si ha quedado 2B más 1, ya. Ahora, ¿qué está pidiendo? Entonces, el número de divisores de A. Muy bien. Identificamos A nuevamente. Su descomposición canónica está acá. Sería 2 a la cuarta por 3 a la B, o sea, 3 al cubo, por 5 a la 2B, 5 a la sexta. Ahora, rapidito, cantidad de divisores de A. ¿Cómo los capos? Más 1, más 1, más 1. Sería 5 por 4, 20 por 7, 140 divisores. Así de fácil, bebés. Punto para la carrera. Muy bien. Señor director, una capturita de pantalla, por favor. Listo, profe. Listo. Ahora sí, vamos a la 8. Esto ya también juega con otra cosa, ya van a ver. Vamos a la 8 y ahorita voy a ir a otros problemitas. Veamos. Ya, el 8 también es bonito, ¿eh? Y trabaja con divisores compuestos. Ya, vamos. Fíjate acá. Mira, mira, mira. ¡La 8! Chicos, dice, si N, ya, ¿qué cosa es N? 70 a la M, por 91 a la N, así dice, ¿eh? Tiene 520 divisores compuestos. ¡Atiende! Está diciendo 520 divisores compuestos. ¿Te acuerdas de los divisores compuestos? Hemos hecho unos 10 de oro. Divisores primos, divisores simples, divisores compuestos, divisores no primos. ¿Te acuerdas? Ya. Ya, acá dice, si N, 70 a la M por 91 a la N, tiene 520 divisores compuestos. Determinar la cantidad de divisores de N, PESI con 2015. Mira, estamos acabando con lo que hemos empezado. Vamos, atiende. Esto no es un DC. Necesitas trabajar. ¿Qué es 70? 2 por 5 por 7 a la M. ¿Y qué es 91? 7 por 13 a la N. No hace falta poner este 1. Si lo dejas así, se sobreentiende. ¿Ya? Ahora, esto afecta aquí, aquí, aquí. Esto afecta aquí y aquí. Ya, quedaría así, N sería 2 a la M, por 5 a la M, por 7 a la M. El otro, 7 a la N por 13 a la N. Ya, hay que juntar producto de bases iguales, los exponentes se suman. Ya, acá está la descomposición canónica de N. Sería 2 a la M, por 5 a la M, por 7 a la M más N. Por 13 a la N. Esa es su descomposición canónica. Ahora, hay que sacar la cantidad de divisores. No hay problema. Cantidad de divisores de N. Otro verdecito. Otro verdecito. Ya, a ver, cantidad de divisores de N. Ya, sería así. M más 1. ¿Se han dado cuenta que hay dos veces M más 1? Ya, M más... Escucha. Más 1 más 1, M más N más 1. Y acá N más 1. Por favor, hay que identificarlo muy bien. Ahora sí, pero profe, ¿no puedes hacer esto? Claro que lo voy a hacer. Cantidad de divisores de N sería M más 1 al cuadrado. Factor de M más N más 1. Factor de N más 1 divisores. Y ahora mira lo que voy a hacer. Por regla, divisores solo se iguala a divisores. Profe, ¿cierto? Claro. O sea, M más 1 al cuadrado. Factor de M más N más 1 más N más 1. ¿Se va a igualar a 520? No, esos no son divisores. Esos son divisores compuestos. Está incompleto. Acá dice 520 divisores compuestos. ¿Te acuerdas de esta fórmula? Cantidad de divisores totales. Está formado por la unidad.
más los divisores primos, más los divisores compuestos. Lo que tú tienes es solo divisores compuestos. Te faltarían los simples, la unidad y los primos, no lo olvides. Esto tienes que recordar, hemos hecho, ya todo eso hemos hecho los 10 de oro. Entonces, cantidad de divisores totales, el 1 siempre está presente. ¿Cuántos divisores primos hay? ¿Se acuerdan cómo lo identificamos? 1, 2, 3, 4, el 2, el 5, el 7 y el 13. 4 divisores primos. ¿Y cuántos compuestos? Ahí está, te lo han dicho. Sería 520 divisores compuestos. Cantidad de divisores totales, ¿cuánto sería? 525 divisores. Muy bien, ahora sí, divisores igual a divisores. Ahora sí, a compuestos no, porque faltaba la unidad y los primos. Ahora sí se puede igualar. Esto es igual a 525. Ya, ahora mira lo que hago. Tienes que ser inteligente. 9m más 1 al cuadrado. M más n más 1. Y acá n más 1. Ya, descompón 525. ¿Qué sería? Quinta, 105, o me equivoco. Quinta, 21, tercia, 7, séptima, 1. Ya, ahora forma adecuadamente. Ya lo tengo. Para mí, esto es 25, el otro es 7 y el otro es 3. Tienes que ser astuto, tienes que mirar. Ya, esto es igual a esto. Todo esto es igual a esto. Y este es igual a este. Tienes que saber mirar. A ver, sería m más 1 al cuadrado es igual a 25. M más n más 1 es igual a 7. N más 1 es 3. Vas a restar. N es 2. Listo. Acá pasa como raíz. M más 1 es 5. Vas a restar. M es 4. Esto pasa a restar. M más n es igual a 6. Y esto corrobora tu respuesta. Esto corrobora. M es 4 y n es 2, lo cual suma 6. Listo. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Me está diciendo determinar la cantidad de divisores de n, PESI con 2015. Ya, ¿cuánto es n? A ver, díctame n. Acá está n, acá está n. Sería 2 a la m, m es 4. 3 a la m, m es 4. 7 a la m, n, 4 más 2, a la 6. Y 13 a la n, n es 2. Ya, que sean PESI con 2015, ¿cómo no vas a poder? Ya, 2015 lo tienes que descomponer canónicamente. Sería 5 a la 1, por 13 a la 1, por 31 a la 1. Ya, el último ejercicio de este tema. Con esto acabo ya esto. Si te ha quedado en la cabeza, genial, ya eres un monstruo. Y si no, siempre hay otra oportunidad para aprender. Divisores de n, pero no creo. Yo que hago 1, 2, 3, 4 ejercicios o más hasta que te entre en la cabeza, imposible. No somos de los que hacemos 4 problemitas, ya está, ya se acabó. 5 o los 8 problemas, ya se acabó el tema. 40, 50 problemas por tema. Divisores de n, PESI con 2015, vamos. Y aparte de la teoría, determinar la cantidad de divisores de n, que son PESI con 2015. Para que n sea PESI con 2015, ¿qué te dije? ¿Qué dijo la regla? No tiene que haber factor o divisor en común sin importar el exponente. Ya, a ver. Chao 13. Chao 13. El 5 no se puede ir. El 31 tampoco, ya. A mí no me interesa lo que quede en 2015. A mí me interesa esto nomás. Esto nomás. Ya, nada más. A ver, ahora sí, divisores de n, PESI con 2015. Mira, más 1, más 1, más 1. ¿Cuánto sería? A ver, vamos. Ya, me está diciendo determinar la cantidad de divisores de n que sean PESI con 2015. Ya, chicos, me está diciendo determinar la cantidad de divisores de n que sean PESI con 2015. Veamos. Un ratito, veamos. N. Acá está N. Ya, veamos. Con calma nomás. Ya, es 2 a la cuarta. Perfecto. M es 4. Ya, 5 a la cuarta. Perfecto. 7 a la 4 más 2, al MN, a la 6. ¿Qué más? Y 13 al cuadrado.
Ya, ¿y qué es 2015? Vamos, déjame verificar. Ya, sería 5 a la 1. ¿Qué más? 13 a la 1. ¿Qué más? 31 a la 1. Ahora sí, determinar la cantidad de divisores. Ya, me está pidiendo la cantidad de divisores. De N, PESI con 2015. De N, PESI con 2015. A ver, chicos. Te vuelvo a repetir la regla. Déjame ver. ¿Son cuatro factores primos? Sí, son cuatro factores primos. Ya. Para que N sea PESI con 2015, tú sabes que solo me interesa N. No me interesa el 2015. A ver, verifiquen. 5 por 30 por 31 es 2015. Una verificadita, por favor. ¿Sí? ¿Está bien o no? Chicos, una verificadita. ¿Sí? Está bien. Ya, ahora sí. Chao 5. Chao 13. Y solo trabajo con lo que me queda. Señorita, ¿te acuerdas que el 31 tú me decías de antes y eso? No me interesa, es de N respecto al 2015. Ya, más 1, más 1. 5 por 7, 35 es la respuesta correcta. La respuesta correcta sería la B, 35, ¿has visto? Te sacan la mugre, así te sacan la mugre. Ahora ya entiendes eso, ¿ah? Vamos a la P. P significa siempre primo para mí. ¿Qué dice P? Dice 16 a la A. Más 4 a la B, más C. Ya, ¿qué dice acá? Y A es diferente de 0. ¿Cuántos valores puede tomar P? De tal manera que se convierta en primo absoluto. Allá, P es primo absoluto, o sea, tiene dos divisores. La unidad y sí mismo, atiéndeme. Ya, P, ¿qué sería 16? 4 al cuadrado A, más 4B más C. Profe, no la veo. Esto es una descomposición polinómica en base 4, PBB, ¿cómo no te vas a dar cuenta? ABC en base 4, y es igual a un primo. Ahora dale forma, solo le tienes que dar forma, ABC en base 4. ¿Qué valores puede tomar ABC en base 4? Mayor o igual a 100 en base 4, menor o igual a 333, porque es cifra máxima, pues. Si la base es 4, lo máximo que puede tomar es 333. Ahora, no te olvides que esto busca primos. Ya, cámbialo a 10. 1 por 4, 4 más, a ver, 1 por 4, 4 más 0, 4 por 4, 16. Era 4 al cuadrado. Ahora el otro. 3 por 4, 12 más 3, 15 por 4, 60, 63. Ahora sí. Chicos, primos desde 16 hasta 63. Ya, ¿sabes qué haría la gente normal? Usaría criba de Eratóstenes. Yo voy a usar la famosa criba Perú. Ya, ¿qué dice la criba Perú? Dice que los números primos de dos cifras siempre terminan en 1, en 3, en 7 y en 9, nada más. Pero a pesar de esa terminación, algunos de ellos ni siquiera son primos. A ver, o sea, solo tienes que buscar terminaciones 1, 3, 7, 9, nada más. A ver, mayor o igual a 16, 16 no es primo, 17, terminación 7, 19, ese no está completo, este sí está completo, mira. 21, 23, 27, 29. El otro. 31, 33, 37, 39. Mira, solo cuatro en cada bloque. Ahora, 41, 43, 47, 49. Ya, abajito lo pongo, abajito, acá. Acá te lo pongo. Esto de la criba Perú aparte, ¿ya? Ya, abajito. 51, 53, 57, 59. Finalmente, 61, 63. Profe, o sea, ¿no vas a hacer una criba del 1 al 100? No, perdería mi tiempo, perdería mi examen. Ya, profe, ¿todos son primos? No, 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 no. La criba Perú te enseña que los primos de dos cifras terminan en 1, 3, 7 o 9. Pero aún ahí todavía tienes que revisar quiénes no son primos. Ya, 17 es primo, 19 es primo, 21 no, 23 primo, 27 no, 29 es primo, 31 es primo, 33 no, 37 es primo, 39 no, 41 es primo, 43, 47, 49 no, 51 no es primo, 17 por 3, 53, 57, 19 por 3, no es primo,
59, 61 no es primo, listo. Aún así todavía tienes que tachar. ¿Cuántos primos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 primos. Listo, bebé. Así de fácil. Chic, volada la pregunta 9. La 10 ya la hemos hecho ayer, la 11 también. Ya, vamos a la 12. Pero antes de eso voy a entrar a otra bromita. Chequea. ¿Se acuerdan que ayer hice factoriales? En los 10 de oro te hice factoriales, te hice divisores cuadrados perfectos, te hice múltiplos, te hice pares, impares, te hice todas esas bromitas. A ver, vamos a recordarte esta, la 24, ¿ya? La 24. La cantidad de ceros en que termina 67 factorial. ¿Se acuerdan que te dije que para este ejercicio te tenía que mencionar base? La cantidad de ceros en que termina 67 factorial en base 15. Chivolada, bebé, chivolada, en base 15. 15 a la n. N es el número de ceros. Profe, ¿pero dónde están los primos? Los primos están acá. Descompón la base 15 en factores primos. Sería 3 por 5 a la n. Ya, y este n afecta a los dos. Aprende, aprende, sería 3 a la n por 5 a la n. Si tú quieres en cuántos ceros termina, trabajas con el mayor factor primo. ¿Te acuerdas que cuando te enseñé el séptimo de oro factoriales, había dos casos? Yo te dije algo, e incluso te lo demostré con 10 factorial. Te dije, método brutal, salí al toque. Cuando hay varios factoriales, se escoge el menor factorial. Pero cuando tengas que escoger el factor primo, se escoge el mayor siempre. No lo olvides, ¿ah? ¿Te acuerdas? No lo olvides, ¿ah? Solo te digo, no lo olvides. Ya, a ver, acá el mayor. Esto es método brutal, PBB. Hasta te lo he demostrado. Método brutal. 67 factorial. Entre 5 a 13. Lo que queda no me interesa. Sigo dividiendo. Entre 5 a 2, 10. Ya, ¿hasta dónde? Hasta que el cociente sea menor que 5. Listo, ahí está. ¿En cuántos ceros termina? 13 más 2. La respuesta es en 15 ceros. Así de fácil, bebé. Método brutal. La respuesta es la A. Ahora, la pregunta número 23. Profe, ¿no te va a faltar espacio? No, porque eso es teórico. Eso ya es para cuando ya eres muy monstruo. ¿En cuántos ceros hemos hecho? Hemos hecho. Hemos hecho. Teoría hemos hecho. Uf, hemos hecho número perfecto, número abundante, número saturado, número mir, números amigos. Hemos hecho divisores de que, a ver, divisores de Fermat-Pierret, todos los divisores. Hemos hecho incluso los números primos. Todo eso hemos trabajado. Ya, ¿en cuántos ceros termina? 10 factorial. Esto sería una pregunta letal para un alumno que no tiene teoría. Pero para un alumno que tiene teoría como tú, fuerte, ¿no? Tu teoría. Y tengo que hacerla más fuerte, ¿sabes por qué? Porque el prospecto nuevo que ya está colgado en el Classroom ya tiene nivel. Ya no es como antes, que era un prospecto tela y preguntaban fuerte. Ahora el prospecto es fuerte y ojalá que pregunte más fuerte todavía. Ya, ¿en cuántos ceros termina? ¿Qué te dije yo cuando no dicen base? Cuando no dicen base, se sobreentiende que esto esté en base 10. Y yo te dije algo hace un ratito. Cuando hay varios factoriales, se trabaja con el menor factorial, con el menor. Ya, y ahora mira cómo lo hago. Este es el otro ejercicio. Mira acá, 10 factorial. Y como no dijo base, en base 10. Ya, esto ya lo conoces. Sería 2 por 5 a la n. Mira acá y acá. Sería 10 factorial. 2 a la n por 5 a la n. Se trabaja, si hay varios factoriales, con el menor factorial. Pero siempre con el mayor factor primo. Ahora sí, método brutal. 10 factorial entre 5. El único sería 2. Entonces, ¿en cuántos ceros? En 2 ceros. ¿Has visto? Esto más es una pregunta teórica que pregunta difícil. Un pantallazo, por favor. Señor director, esa partecita, por favor, y lo borro. Ya está, ¿has visto? Ya, entonces te vuelvo a decir, en teoría, si hay varios factoriales, trabaja con el menor factorial. Y si no dicen base, se sobreentiende que esté en base 10. Pero en el otro era base 15, se escoge el mayor factor primo, de 3 y 5, 5.
En base 10, entre 2 y 5, 5. Eso no está cambiando. Muy bien, cuídate de eso, ¿ah? Cuidado, esas cositas te revientan. Ya, ahora, a ver, voy a ir a una pregunta, termino esto, y voy a atacar de frente una pregunta del examen de admisión. Ya, ahorita, voy a atacar una pregunta del examen de admisión. El año 2013, la gente salió llorando del examen. A ver, vamos a ver si era de nivel. Esta es chivolada. Esta es chivolada. Vamos, chivolada. La número 22, grito de guerra, me dicen. Ya, espera, al final ya. A factorial sería 2 a la A por 3 a la B por 5 a la C. Ya, chicos, A mayor que B mayor que C. Y la pregunta es, hallar A más B más C. Muy bien, jovencitos, quiero que me atiendas. Mira acá. Se supone que este es un número factorial que contiene los factores primos 2, 3 y 5. Así es que verde que sea 1 factorial, porque eso es 1. Y 2 factorial sería 1 por 2. Solo tiene 2, no alcanza. Pues. Profe, 3 factorial, no, pues no juegues, razona un poquitín. Eso sería 1 por 2 por 3. Apenas tendría 2 y 3, ni siquiera tiene el factor 5. Profe, 4 factorial, no, ya razonando. Podría ser 5 factorial, podría ser. Ni 4 sirve. Ya, esto sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y ahora juntándolo inteligentemente, esto es 2 al cuadrado, esto es 2 al cubo por 3 por 5. Ahí está, profe, ahí está. 2, 3, 5. No, pues, bebé. A mayor que B y B mayor que C. Si esto es A, mayor que B, pero B y C son iguales. No. Así es que con toda seguridad es 6. Profe, ¿6? Sí, porque no puede ser 7. ¿Sabes por qué? Porque el 7 ya metería el factor 7. Fíjate acá. Ey. Este ya metería el factor 7 y ahí no hay factor 7. Así es que el 6 no es el único que puede ser. Sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Ya, no te olvides que este 4 es 2 al cuadrado y este es 2 por 3, el 6. Ya, entonces, trabajándolo adecuadamente. 2 al cubo, 2 a la cuarta por... A ver, 3. 3 al cuadrado... por 5 a la 1. Ese sí cumple perfectamente todo. Así es que este problema era solo saber razonar. Esto es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 5 a la 1. Del cual A es 4, B es 2 y C es 1. O sea, esto es 4, esto es 2 y esto es 1. Y con eso terminado. Sería 4 más 2 más 1. La respuesta correcta es 7. Eso es chivolada, bebé. En factoriales. Muy bien. Ahora sí, a ver, déjame mostrarte un problemita bastante interesante. A ver, esto te voy a mostrar. El 12, ya, y tengo un espacio acá. No me gusta desperdiciar espacio. Ya, el 12. Chicos, hemos hecho múltiplos. Usualmente a veces el avance de algunos chicos es cantidad de divisores, suma de divisores, producto de divisores, suma de la inversa. Hasta función de Euler, pero solo hacen los normales. No hacen suma de los divisores múltiplos, no hacen cantidad de divisores múltiplos, no hacen suma de la inversa de los divisores múltiplos, producto de los divisores múltiplos, ni hacen los 10 de oro, pero tú sí. Vamos, la 12. Si el menor número n, a ver, el menor número n, ¿pero qué me importa eso? Si el menor número n tiene como descomposición canónica a la b por A más 1 al cuadrado por 2B más 1 a la C. Chicos, ha dicho que esto es la descomposición canónica. Eso ha dicho. Quiere decir que A más 1 y 2B más 1 son factores o divisores primos y todavía primos absolutos. No lo olvides. Ahora, ¿qué dice? Y presenta 60 divisores positivos múltiplos de 3. Dice que tiene 60 divisores múltiplos de 3. Pregunta, ¿cuántos divisores múltiplos de 25? Ah, ya. Chicos, ¿puedes actuar con astucia? Mira, ahorita. Primero voy a actuar con teoría. ¿Qué se supone que es A y A más 1? ¿Qué son? 2 y 3. ¿Qué es A y A más 1? Dilo. 2 y 3.
Ya, pero son primos consecutivos. Muy bien, señorita, tú ya de frente, ya has visto cómo la teoría te sirve. A es 2 y se supone que A más 1 es 3, lo cual reconfirma que A es 2, con lo cual N ya está descubierto, casi, ¿quieres ver? Sería 2 a la B, aunque no sé cuánto es B. Esto sería 2 más 1, 3 al cuadrado, eso ya está. Y acá sería 2B más 1 a la C. Ya, ahí es donde tienes que ser muy inteligente. Y si lo eres, puedes abreviar mucho camino. Si acá hay 2, acá hay 3, ¿qué tiene que ser esto? Porque acá está pidiendo divisores múltiplos de 25. ¿Qué tiene que ser esto necesariamente? ¿Quién me dice? ¿5 o no? Si no, ¿de dónde sacarías por un múltiplo de 25? Ya, te voy adivinando que esto debe ser 5. Pero lo voy a sacar con múltiplo. Ya, a ver, atiende esto, ya te he enseñado. Divisores múltiplos de 3. Ya, ¿qué se saca de la descomposición canónica principal? Un 3. ¿Qué queda dentro? 2 a la B, 3 a la 1. Pero era 3 al cuadrado, pero salió un 3. Por 2B más 1 a la C. Ya, ahora sí. Hey, trabajamos con el corchete. Más 1, más 1, más 1. Ya, ahora sí. Divisores múltiplos de 3. Chequea. Sería B más 1 por 2. ¿Y acá qué? C más 1. Ya, ¿y ahora qué hacemos? Fácil. Divisores múltiplos de 3 solo se puede igualar a divisores múltiplos de 3. Así se iguala. Entonces, sería B más 1 por 2. Y acá sería C más 1. Y esto es igual a 60. Mira qué rápido. Mitad, mitad. Quedaría B más 1. C más 1. Esto sería 30. Pero 30 tiene muchas opciones. 6 por 5, 2 por 15, 3 por 10. Muchas opciones tiene. Así es que tienes que ser inteligente. Porque cuando hay muchas opciones, tu inteligencia sufre eso. Esto tenía que ser 5. Por lo tanto, B tiene que ser 2. A ver, entonces, ¿qué te parece 3 por 10? Pensando en eso, ¿eh? A ver, mira. Esto es esto. Y esto es esto. Ya, B más 1 es 3. Y C más 1 es 10. Ya, B vale 2. Y C vale 9. Profe, ¿eso es cierto? Vamos a comprobar. Pensando en que eso era 5. Ahora sí, esta descomposición canónica ya está traducida. Sería 2 a la B, o sea, 2 a la 2. 3 al cuadrado, ¿y el otro qué sería? 2 por 2, porque ves 2, 4, 5 a la 9. Y está perfecto, tenía que ser 5, pues bebé, yo te dije desde el inicio, ¿por qué? Porque piden divisores múltiplos de 25. Si esto hubiera sido 2, este 3, si esto hubiera sido 7, no hubiera habido divisores múltiplos de 25, ahora sí hay. A ver, divisores múltiplos de 25, ¿qué saco de acá? 5 al cuadrado. Ah, a los de primera opción que me están mirando, cuidado, parece que los temas de primera opción ya no van a ser los de antes. Los de antes, ¿se acuerdan del anterior prospecto? Era conjuntos, numeración, cuatro operaciones racionales, hasta racionales era. Ahora parece que va a ser de ahí para adelante. Divisibilidad, primos, máximo, razones y magnitudes. Tengan mucho cuidado, ¿eh? Es lo que se rumorea. Ya, múltiplo de 25, 5 al cuadrado, sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 a la 7. Listo, bebé. Ahora sí, trabajamos solo con el corchete. ¿Cuántos divisores múltiplos de 25 hay? Vamos conmigo. Más 1, más 1, más 1. ¡Habla! 3 por 3, 9 por 8, 72. Listo, bebé. La respuesta correcta sería la E. Ya, a ver, te he ofrecido un problema que les ha sacado la mujer el año 2013. A ver, mira acá. Y obviamente cuando hice el avance, cuando hice los 10 de oro, y con lo esto de PESI ya son 11 de oro, pero no lo estoy considerando como de oro, sino como ejercicio adicional. Cuando hice los 10 de oro, yo te he enseñado esto, lo puse en importante y más importante. Ya, vamos a la 32. A ver, escucha, ¿qué dice la 32? Dado un número cuya descomposición canónica
A ver, fíjate bien en el número. Sería A a la C por B a la B por C a la A. Ya. Esa es la descomposición canónica. Ya, dado un número cuya descomposición canónica es N, si la cantidad de sus divisores múltiplos de A, con eso los han hecho llorar, bebé. Ya, dice, si la cantidad de sus divisores múltiplos de A es 48, tiene 48 divisores múltiplos de A. Y los múltiplos de B, 54, y tiene 54 divisores múltiplos de B. Calcular la cantidad de divisores de N. ¿Se acuerdan? Cuando yo les decía importante y más importante, y te decía, presta atención porque te van a matar. Ya, esto es una descomposición canónica. De ahí voy a sacar los divisores múltiplos de A. Yo te he enseñado qué sacamos de acá. Un A. ¿Qué queda adentro? Eso es lo que tienes que aplicarme. Queda A. ¿A la qué? A ver, ¿a la qué? A la C menos 1. ¿Por qué menos 1? He sacado un A. El exponente C puede valer cualquier valor, pero le he quitado 1 para afuera. Por B a la B. Cállate. A la A. Dime, dime. Ya, sería así. A a la C menos 1. ¿Por qué he sacado un A? Ahora trabajo solo con el pared, con el corchete en este caso. Ya, divisores múltiplos de A. Papayita, papayita. Más uno, más uno, más uno. ¿Cuántos me estarán mirando que no tienen este nivel, que hacen nivel primaria?